Amiga, amigo del signo Libra, te doy la bienvenida a esta nueva lectura semanal de las cartas de tarot para saber cómo están el amor, la salud y también el dinero y el trabajo. Vamos a iniciar con el amor, Libra. Espero que te encuentres muy bien. Recuerda que esta es una lectura general, orientativa. Si es que algún elemento no se corresponde con tu vida, déjalo fluir. Esta lectura tiene un mensaje para ti, escúchalo hasta el final, un mensaje para la semana del 8 de enero de 2023. Con el amor, Libra, veamos qué me dicen las cartas. ¡Wow! Una lectura interesante, muy interesante, Libra. Mira, lo que tú has deseado, lo que tú tanto has deseado en el amor está por venir, ¿ok? Si tú tienes has querido una pareja y no la tienes en este momento, está por venir esa pareja. Si es que tienes ya una pareja, está por venir ese viaje, esa situación romántica, ese detalle que tú has querido de tu pareja, ¿sí? Si es que no tienes pareja y no quieres tener pareja, está por venir esa amistad muy, muy satisfactoria, eso que tú has querido con respecto a tus emociones, algo que tú has pedido y has querido por mucho tiempo, está por venir. Sin embargo, hay una condición para que eso venga, que es tener gratitud hacia las cosas que ya han llegado a tu vida, ¿sí? Tener gratitud a tus exparejas, tener gratitud a tu familia, tener gratitud a tus colegas, tener gratitud a tus amigos, tener gratitud a las cosas, a las personas con quienes tienes vínculos afectivos. ¿De acuerdo? Mira, y este rey de bastos, yo quiero interpretarlo como un hombre que viene hacia ti, ¿sí? O una persona mayor, puede ser mujer también. Va a despertar tu pasión. En esta semana vas a encontrar mucha pasión en esta persona mayor. Sí, esta persona no mucho mayor, pero sí una persona ya grande, una persona madura, una persona con mucha fuerza, con mucho ímpetu, que va a estar muy cerquita de ti, Libra. Así que aprovecha esta situación. Y el 8 de copas, mira, hay emociones, hay relaciones que no te están ayudando para nada, Libra. No estás siendo feliz con estas relaciones, no estás siendo... no es satisfactorio tener estas relaciones ahora, ¿ok? Relaciones que antes fueron importantes, que antes fueron buenas. Personas que estuvieron a tu lado y quizás tú tienes todavía ese pequeño apego, pero ahora es momento de dejar atrás esas emociones, esas personas que ya no aportan nada en tu vida y seguir adelante en un nuevo camino. Sigue adelante, Libra, yo veo que hay un camino que se abre ante ti y que vas a iniciar. Muy bien. Libra, vamos a ver ahora qué me dice el tarot con respecto a tu salud. Espero que te encuentres muy bien de salud. Quiero invitarte los días martes y viernes por las mañanas en hora de Quito y de Bogotá. Hacemos lecturas de tarot en vivo. Me encantaría contar con tu presencia. Así que suscríbete, activa las notificaciones para recibir ahí un mensajito cuando vayamos a iniciar con la lectura en vivo. También quiero invitarte a que veas los videos, que los compartas con las personas a quienes quieres. Y vamos a ver ahora qué me dicen las cartas de tarot con respecto a la salud de mi gente bella de Libra. La muerte, si no te asustes, no te asustes, la muerte no es una mala carta. Sí, es una carta que más bien me habla de cambios. Cambios positivos, ¿ah? Con el sol. ¡Wow! Tres arcanos mayores en esta lectura, Libra. Tres arcanos mayores me hablan de un mensaje profundo, de un mensaje que debes escuchar, Libra, con respecto a tu salud. Mira, vienen cambios. Si tú estás enferma o enfermo, viene un cambio muy positivo para la salud. Mira este sol, vas a renovarte, vas a curarte. Vas a curarte y bien, ¿de acuerdo? Si es que tú tienes alguna enfermedad crónica, sí, mucho cuidado con eso. Puedes tener bajones o subidones inesperados en cuanto a tus analíticas, mucho cuidado.
Sin embargo, este sol me habla de buena suerte, así que puede haber incluso que esta enfermedad crónica remita. ¿Sí? Una noticia muy buena, muy buena. Si es que tú estás sana o sano, mucho cuidado, eso sí, con cualquier tipo de accidentes, daños musculoesqueléticos, ¿sí? Problemas, por ejemplo, esguinces, que te dañes algún músculo, alguna rotura de algún hueso, mucho cuidado. Ten en cuenta, por favor, que esto, Libra, es una lectura de tarot, no es un diagnóstico médico. Simplemente son mensajes que llegan hacia ti. Escúchalos, pero siempre recuerda que para la salud lo que tienes que hacer es visitar a un profesional en medicina. ¿De acuerdo? También un poco puedes prestar atención a problemas en la cabeza, ¿sí? Dolores de cabeza, etcétera. Y por favor, mucho cuidado con tu salud mental y salud emocional. ¿Sí? Mira, Libra, la salud es integral, no es solamente cuerpo, no es solamente la parte física, también son nuestras emociones y nuestros pensamientos. Y este loco me recuerda que debo avisarte que la salud no solo es física, debes atender también esa salud mental y emocional. Si es que tú sientes mucha tristeza, mucha pena, estás en permanente depresión, visita a un profesional que te pueda ayudar. ¿De acuerdo? Muy bien, amiga, amigo de Libra, vamos a ver ahora qué me dice el tarot con respecto al trabajo y al dinero. Libra, quiero pedirte que en la sección de comentarios me indiques de dónde me estás viendo y también si es que esta lectura está resonando contigo. Vamos a ver qué me dice el tarot con respecto al dinero y al trabajo. Vamos a ver. Para mis amigas, mis amigos de Libra, en el trabajo, mira, yo veo energía, mucha fuerza, mucha fuerza. Empezamos bien, ¿ah? Otra vez este 8 de copas, abandonar algo, abandonar tu zona de confort. Y otra vez este 8 de oros, que me parece que también ya salió. Mira, yo veo mucha energía en ti, mucha energía en ti. Y esa energía quizás te lleve a pensar que tal vez ya cumpliste un ciclo en el lugar donde estás trabajando o en el negocio que tú diriges o en la situación en la que te encuentras. Si no te encuentras con un trabajo en este momento, esta carta me indica que ya es momento de buscar nuevos derroteros, nuevas oportunidades en cuanto a trabajo. Eso sí, yo veo que todavía, mira, son oportunidades buenas. Estos cambios que tú quieres hacer en tu vida son positivos. Sin embargo, me indican que por un tiempo va a tener algunas dificultades, Libra, algunas dificultades económicas por algún tiempo. Así que en esta semana, mira, utiliza mucho esta energía. Si es que ves que se puede presentar algún cambio, ¿sí? Va a ser un cambio positivo para ti. Aprovéchalo, pero eso sí, ten en cuenta que va a tomarte un poquito de tiempo consolidar esa prosperidad, esa abundancia que tanto te mereces y que vas a tener eventualmente. Pero mira, este es un viaje que va a emprender este personaje. Es un viaje que toma tiempo y que va a requerir de muchísima energía, mi amiga, mi amigo de Libra. Quiero invitarte a que veas otros videos sobre tu signo. Mi nombre es Julio Aguad. Ha sido un gusto leer el tarot para ti. Recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Nos vemos muy pronto. Chao.